Presento al IES Camoes de Ceuta y a Vega y a Lorena, si no tengo mala información. Sí. Cuando queráis. Bueno, pues buenas tardes a todos. Sentimos que haya habido este problema un poco de... No, lo siento yo. Pero bueno, ya al final vamos a exponer nuestro centro. Y en fin, veníamos un poquito a presentaros también a Ceuta, que no sé, o sea, me imagino que conoceréis más de uno. Está en África, hay que cruzar el estrecho para llegar a Ceuta. Y bueno, es conocido también ahora, sobre todo en los medios de comunicación, desgraciadamente por los problemas que hay de inmigración y tal, que todos conocemos, ¿no? Ceuta, evidentemente, es frontera con Marruecos, pero también es un poco, podemos decir, la puerta a Europa de toda esta gente que, bueno, pues que llegar y tener una nueva vida, ¿no? Bueno, como veis, está al norte de África, al sur de Europa. El territorio que ocupa es bastante pequeño, son unos 19 kilómetros cuadrados y está a unos 20 kilómetros en total de la península. Por supuesto, ahí tienen barco y más o menos la travesía dura alrededor de 1 hora y media. Bueno, pues la población de Ceuta es aproximadamente de 84.018 habitantes, con una densidad de 4.422 habitantes por kilómetro cuadrado. Ante todo, es una ciudad multicultural donde conviven en perfecta armonía las distintas culturas, como son la musulmana, la cristiana, la hebrea y la hindú, y se caracteriza por esa convivencia, ¿no? Es una de las mayores características. Aquí podéis ver también una serie de fotos de Ceuta. Bueno, pues ahora vamos a presentar un poco nuestro instituto, el Instituto Luis de Camoes. Veis que pone en la diapositiva, es uno de los institutos, de los 6 institutos que hay en Ceuta, público, porque hay más centros privados que tienen eso, el bachillerato. Pero bueno, un poco la característica primordial del Instituto de Camoes es que está justo en el centro de Ceuta. El centro público que hay de eso más cercano pues estará como a 15 minutos andando. O sea que estamos en una zona, pudiéramos decir, muy privilegiada, en el centro neurálgico de la ciudad. Tiene el instituto 2 edificios y, bueno, comparte instalaciones también con la Escuela Oficial de Idiomas. Y, bueno, como veis, tiene un alumnado bastante numeroso. Este año, cada año, va aumentando el número de alumnos. Estamos en 114. Y hay 89 profesores y medio. Esto del medio, la verdad, es un poco raro. Significa que, evidentemente, hay varios profesores que comparten centros de la zona, ¿vale? De Ceuta. Luego, los grupos del curso 2013-2014, bueno, lo primero, hablar un poco de las ratios, que supongo que es algo que padecemos todos actualmente. En bachillerato hay unas ratios de 35 alumnos y alumnas por clase, y en educación secundaria obligatoria nos encontramos con ratios de unos 30 alumnos y alumnas, ¿vale? Los grupos de secundaria obligatoria tenemos, como podéis ver, 5 primeros, 6 segundos, 4 terceros, 4 cuartos, 6 primeros de bachillerato, 5 segundos de bachillerato, y luego familia de imagen personal con los PCPs de peluquería, que hay 2, de estética 1, módulos voluntarios, y los grados medios de estética y peluquería, y el grado superior de estética. Finalmente, de edificación y obra civil, que son 2 grados superiores de proyectos de edificación. Bueno, aquí veis una serie de fotografías en las que, como decimos, alguna de nuestras señas de identidad son la cantidad de actividades que se hacen en el centro habitualmente a lo largo de todo el año, ¿no? La implicación de todos los departamentos y de todo el profesorado en general. Por ejemplo, hace poco hicimos las jornadas de convivencia Santo Tomás y, bueno, estas son fotografías de este año, incluso de los anteriores, que celebramos, como veis ahí, un día de cuentos, en fin. Y como veis, bueno, pues las actividades hemos querido resaltar un poquito que evidentemente hay una participación femenina también importante y que, bueno, intentamos que en ellas participen tanto las alumnas como los alumnos, ¿eh? Y por supuesto, a nivel deportivo también tiene una gran importancia, hay un club deportivo en el centro y, por ejemplo, pues hemos llegado a ser este año pues campeones a nivel femenino de la Liga de Fútbol y de la Copa Federación. Entonces, bueno, lo resultamos aquí como un hecho bastante importante, ¿no? Luego también otros programas y proyectos, como son el plan de animación a la lectura y la biblioteca, con el plan lector, donde se han fomentado también la lectura a escritoras,
el proyecto Comenius, proyectos de hermanamiento arte, finalistas también han sido del país de los estudiantes, una serie de rutas que son científicas y literarias, jornadas solidarias, las terceras jornadas de sumemos capacidades. Una cosa con respecto a las jornadas solidarias, eso se hizo antes de las vacaciones de Navidad y el dinero que se recogió en ese mercadillo solidario fue para para hacer un albergue, para ese dinero se recaudó para mujeres en África, ¿de acuerdo? Y luego, terceras jornadas de sumemos capacidades, también fue muy interesante porque vinieron alumnos con necesidades educativas especiales para que se les maquillara o se les... Los mismos alumnos de peluquería y de estética y alumnas, pues hicieron eso estos alumnos y visitaron el centro. Y fue muy interesante. También el banco de libros, donde por mediación del trabajador social, a los alumnos y alumnas con menos recursos se les dota de libros y recogidas de pilas, teniendo en cuenta el medio ambiente. Luego, hay un montón de programas y de cosas, pero algunos de nuestros trabajos, el Sello Europeo de Calidad y dos premios nacionales, 2012, que fueron con EITWINI, tercer premio del Sello Europeo y la Innovación de la Enseñanza de las Lenguas del 2010. Bueno, en la actualidad tenemos varios programas en marcha, en el 2014, y quizás en el que estamos inmersos ahora uno de los más importantes es el Plan de Cultura Digital, que no sé si el resto de los centros hay en la actualidad, pero bueno, implica que hay una gran parte del profesorado del centro que está haciendo cursos de formación a nivel digital para poder, porque se ha metido este plan con el alumnado de segundo de ESO y entonces todos los alumnos tienen ahora mismo libros digitales, pero claro, esto previamente nos queda también una formación muy importante por parte del profesorado que estamos ahora mismo en esa fase. Y bueno, pues eso implica también la utilización de nuevas metodologías, trabajos por proyectos, grupos cooperativos, en fin, todo esto creo que está revolucionando bastante también la dinámica y la metodología de trabajo dentro del aula. Además estamos, por supuesto, con el plan de culturales, que estamos muy ilusionados y bueno, pues participando de lleno también en todo lo que significa la igualdad de oportunidades tanto de nuestros alumnos como de nuestras alumnas. Bueno, nuestro plan de igualdad, lo veis, estamos como bien sabéis, hicimos el curso también de plurales y bueno, pues participamos en él, estamos cuatro profesoras y un profesor del centro, damos parte de este plan, que somos un poco los que estamos pues dinamizando todo este tipo de actividades en el centro. Presentamos aquí en esta diapositiva cuál es la composición que tenemos ahora mismo por sexos en el centro. Y bueno, tenemos desde luego bastantes más profesoras que profesores. Si os dais cuenta, el profesorado femenino, profesoras, son 48 o 48 y media, como decíamos antes, y profesores varones hay 41. En el proyecto de igualdad estamos muchas más mujeres también, 5 y un compañero, que precisamente el compañero que participa en el proyecto es el director del centro. Y bueno, luego el personal de administración y tal, pues hay una persona en la secretaría mujer y hay un varón también. Conserjes, hay mayoría de mujeres en la consejería. La limpieza es al contrario, hay más caballeros, no hay ninguna mujer de limpieza, sin embargo todos son caballeros, lo que hay, hombres. Sí, es un poco curioso, pero bueno, es así. Y luego las representaciones que hay a nivel de consejo escolar, tanto de alumnado como de familias y de profesorado, pues está bastante equilibrado en hombres y mujeres. El alumnado también me llama un poco la atención que el número de alumnas, de chicas en concreto, es mayor en primero, segundo y tercero, si os dais cuenta, mayor que en cuarto de ESO. En cuarto de ESO hay 55 chicos y hay 54 chicas. Como veis, hay muchos alumnos en el centro. Es un centro muy grande, con muchas problemáticas, con unos ciclos formativos muy concretos también, que también son muy especializados, porque tenemos el ciclo, la familia profesional de estética y de peluquería, que evidentemente una cantidad muy grande de chicas, de alumnas, y aunque hay también algunos chicos, pero bueno, es mayoritariamente femenino. Y luego, por otro lado, tenemos la edificación civil, que es al contrario, mayoritariamente de chicos los que participan en ese tipo de ciclos formativos.
Antes de pasar a los objetivos generales, comentar que con este curso ha sido muy positivo la realización porque hemos tenido una mayor concienciación de lo que es la igualdad y nos hemos fijado en quizá detalles que a veces damos por sentado. Y además, gracias a esto, hemos podido transmitir y podemos dar esa información también a los compañeros. Los objetivos generales, entre ellos que hemos señalado, detectar ese sismo y situaciones de desigualdad en el centro, las familias y la calle, y transmitir valores que corrijan estas situaciones, proponer soluciones y medidas correctoras de dichas actuaciones, compartir responsabilidades y tareas de la familia, de los hogares del centro, que no todo va a ser labor del centro, sino que se continúe en casa, erradicar estereotipos sexuales, establecer nuevas relaciones positivas de género y eliminar situaciones que provoquen desigualdades. Bueno, siguiendo con los objetivos generales, estos a grosso modo, ¿qué queremos? Pues por supuesto respetar y emplear el lenguaje no sexista, el uso de la expresión escrita. En esto hemos estado haciendo un poco revisiones también pues, de los documentos que tenemos en el centro. Estamos pidiendo un poco ayuda también a los departamentos pues, para que revisen también toda su documentación. Y bueno, pues hemos visto que algunas de las cosas, por ejemplo, pues sí que las teníamos adecuadas con un lenguaje precisamente no sexista, porque por ejemplo no pone director, sino que pone dirección. Este tipo de cosas que poco a poco algunas estaban bien y otras las estamos intentando remodelar poco a poco porque, como decía mi compañera, hemos adquirido ya esa conciencia también de que efectivamente es muy importante cambiar eso, ¿no? También hemos pensado, que no hemos hecho todavía nada en este punto, pero creemos que es importante crear un observatorio de género en el instituto, fomentar en el centro la cultura y prácticas coeducativas que nos permitan adaptarse a la igualdad, prevenir la violencia de género y todo tipo de violencia. Pues bueno, todo este tipo de acciones evidentemente las estamos haciendo a través del plan de acción tutorial y también bueno, pues implicándonos en determinados momentos en acciones concretas, en días especiales, pues como todos hacemos normalmente, pues el 25 de noviembre, el 8 de marzo, pero claro, no queremos que se quede solo en esos días específicos, sino que evidentemente un trabajo en igualdad significa un trabajo a diario y un trabajo con mucho peso, no de 4 o 5 personas, sino de evidentemente todo el plazo, ¿no? Entonces, bueno, queremos indicar evidentemente a toda la comunidad educativa. Nos falta también ahí un poco, que tendremos que mirar también de ellos un poco, sobre todo las familias, que también hay implicación por parte de los padres para este trabajo tan importante, ¿no? Y bueno, como objetivos específicos, pues los que prácticamente todos los centros también estamos teniendo, ¿no? Formar un equipo de coordinación del plan de igualdad, que ahora mismo lo tenemos, pero que evidentemente nos gustaría fortalecer y aumentar. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en el centro 6 profesores y estábamos hablando de 89 profesores y profesoras lo que hay en el centro. Entonces, bueno, pues un poco como comentaba antes que decía que a veces hay que contar con lo que podemos hacer, pero también con esas resistencias que nos van ocurriendo continuamente, porque hay compañeros pues, que en fin esto lo ven, bueno, pues pasar el rato y tal, pero bueno, tenemos que ir tirando de ahí y contagiar de esa ilusión que podemos tener para que cada vez se apunte más gente y que efectivamente haya más gente implicada en todos estos temas, ¿no? Luego, por supuesto, facilitar material, asesorar a los equipos docentes en tema de igualdad, divulgar información, incluir actividades en el plan de tutorial que ahora mismo ya están. Nos gustaría crear un blog también de coeducación, en fin, todo este tipo de cosas que, como veis, prácticamente yo creo que nos aunan a todos en estas mismas ideas, ¿no? Ahí abajo vemos un cartel pues, que se hizo este año, por ejemplo, con motivo del día 25 de noviembre, en el que lo hicieron los alumnos de segundo de ESO. Y bueno, pues seguimos ahí. Sí. Según con los objetivos específicos, también introducir el tema de la igualdad entre hombres y mujeres en las programaciones de las distintas materias que estén más presentes. Reflexionar y sensibilizar a la comunidad educativa acerca del significado y las consecuencias de lo que es la violencia contra las mujeres, proponer medidas para prevenirlo y proporcionar a las chicas documentación para que se aprendan a defender de estas agresiones. Analizar y denunciar la imagen discriminatoria contra la mujer potenciada por los medios de comunicación y además de la publicidad. Indagar en las relaciones entre hombres y mujeres a través del cine, televisión, prensa, internet y los medios de comunicación. Bueno, pues aquí, como os decía antes, veis uno de los carteles del 25 de noviembre. A través del plan de acción tutorial, por ejemplo, hicimos una campaña especial en la que todas las clases colocaron en las puertas de sus aulas diferentes consignas. La consigna era no al maltrato. Y bueno, pues hizo una silueta de una mujer
en la que bueno, se le rindió un pequeño homenaje a todas estas mujeres que han sido maltratadas, perdón, han sido muertas a lo largo de este año 2014, pues se puso las iniciales, un poco en qué, de qué ciudad era y en qué circunstancias había sido, ¿no? Y la verdad que todos los cursos se volcaron en el tema y estuvieron muy sensibilizados con ello y lo hicieron bastante bien. Entonces todas las puertas del centro estuvieron decoradas con esa misma consigna. Luego aquí lo que comentaba antes mi compañera del Día de Convivencia de Santo Tomás, ante todo es una convivencia en el cual se fomenta el respeto y la igualdad de oportunidades, ya no solo los distintos sexos, sino además la cultura y bueno, como podéis ver, las pruebas deportivas forman parte de ello, en el cual tanto alumnos como alumnas, incluso profesores y profesoras participan. Y bueno, una imagen vale más que mil palabras. Bueno, quizás no os hemos comentado al principio que evidentemente hay una cultura y hay una población de alumnado, en este caso de cultura musulmana, bastante importante. De hecho, en los cursos de la ESO puede haber clases en las que el 100% son alumnos y alumnas musulmanas, ¿no? Entonces, las niñas, pues es muy normal verlas con pelo habitualmente. Y esto que hace que a veces también les impide de alguna manera el que hagan sus deportes preferidos, el que participen en determinadas cosas. Pero bueno, intentamos, a pesar de todo, que evidentemente se incorporen a todas las actividades lo mejor posible, ¿no? Ofrecemos modelos un poco para el profesorado, por ejemplo, veis aquí una de las fotografías abajo, se hizo hace poco también un concurso de Masterchef y bueno, pues los profesores estaban de jurado y bueno, pues intenta también que vean modelos positivos también en el profesorado participando en nuestras actividades, exactamente igual que las mujeres, ¿no? Y bueno, pues veis aquí en todas las fotografías pues se suelen ver a chicos y a chicas participando por igual en todas estas tipos de actividades. Y bueno, aquí ya las últimas imágenes, en las que vemos un chico que está maquillando y como veis el producto final, ¿no? Las distintas culturas, asimismo también el stand de estética y por último, el mundo y su diversidad, que hay dos alumnos, era cuando estaban realizando para el 25 de noviembre la silueta de esas mujeres, en representación a esas mujeres maltratadas. Y ya está, queremos agradeceros, sobre todo al Instituto de la Mujer Base, el proyecto de Plurales, que nos ha ayudado a formarnos en todo esto, ¿no? La oportunidad que hemos tenido, y luego de poder compartir con estas jornadas la experiencia con todos vosotros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Venimos a presentarles el proyecto que llevamos en el instituto hace ya unos cuantos años. Nosotros y nosotras venimos de Melilla, de una ciudad que ya sabéis todos y todas dónde está, en el norte de África, frente a Almería, Adra, y limita con la zona marroquí, concretamente con dos ciudades fronterizas en la zona del Rif de Marruecos, hace frontera con Benianzar por un lado, con la comuna de Benianzar y por otro lado con Farjana. Es una ciudad, Melilla, particular y curiosa, supongo que no más o menos que cualquiera de las que han venido aquí, pero nosotros tenemos esta misma situación que tiene Ceuta de convivencia multicultural, que pretendemos que sea intercultural y a veces no sé si lo conseguimos del todo. Y esto es relevante a la hora de trabajar un plan de igualdad, ¿eh? Nosotros, desde luego tiene importancia dentro del aula, dentro de la propia ciudad y dentro del aula. Nosotros empezamos con un plan de igualdad, empezó mi compañera Cristina, ella es la pionera, la ideóloga, la impulsora en el centro de este plan de igualdad, que ya se empezó a hablar de él con un antiguo compañero nuestro que anda por Murcia, que se llama Juan de Dios, que es de filosofía, pero él no había hecho todavía plan de igualdad y Cristina lo impulsó y yo entonces trabajaba a su lado. Dos años más tarde ella confió en dejarme el plan de igualdad a mí, junto con ella obviamente, pero ella, más que nada porque ella lleva otros no sé cuántos proyectos en el centro. Nuestro centro educativo ahora mismo recoge 15 proyectos e impulsados de manera
altruista, porque todas esas cosas tienen mucho de esto, ¿no? De voluntarismo, de tiempo de cada uno de nosotros y de nosotras, porque yo creo, y aquí voy a empezar con mi versión y visión crítica de las cosas desde el principio hasta el final, ¿no? Porque para eso también estamos aquí, para decir que realmente encontramos, los profesores y profesoras que trabajamos en esto, nos gustaría encontrar realmente un hueco real en nuestras horas de trabajo semanal para poder dedicárselo a este tema que es fundamental, ¿eh? Es importantísimo. Lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero necesitamos que nos den, ¿no? Y ya que están aquí los representantes del ministerio y demás, que nos den ese hueco real para poder trabajar un montón de horas. Los compañeros lo habéis comentado, no, a veces no hay tiempo, ¿no? Para reunirse, para realmente estructurarnos como grupo. Esto lleva un montón de horas y estamos configurando un tipo de educación, creo yo, donde lo estructural muchas veces pasa a ser lo transversal y lo transversal lo estructural o lo importante, ¿no? O sea, yo creo que la igualdad o el espíritu ecológico, este tipo de ¿no? Que muchas veces trabaja de manera transversal, debería ser lo estructural en la educación, porque concretamente la igualdad, este tema de la igualdad, nos está diciendo que la mitad de la población no está siendo tenida en cuenta, o que hemos fabricado un tipo de educación obsoleta para la mitad de la población, que somos las mujeres. Y eso no puede ser, no puede ser. Entonces, esa vuelta de calcetín la estamos reivindicando, pero pide a gritos un cambio en la educación, porque no se olviden que la única revolución que ha triunfado en el siglo XX es la revolución femenina, y eso no se nota en las aulas, ¿eh? Por lo menos no lo estamos todavía notando, ¿de acuerdo? Esto empezó con Cristina y después ha continuado 5 años, llevamos ya con un plan de igualdad donde teníamos coordinadores y teníamos un equipo que trabajaba. Y ahora comienza Plurales, que viene a sistematizar ese trabajo, que nos ha hecho un favor porque realmente estábamos demandando, ¿no? Nuestro centro y supongo que todos los que hemos trabajado en la igualdad, que haya un poco de que se homologuen, ¿no? las políticas de igualdad. Entonces, ahora Asunción, Sergio, Marisol, Sara, Sonia, Cristina, yo hemos formado un grupo de Plurales que realmente quiere seguir trabajando en este tema y estamos concienciados y convencidos de que hace falta, ¿no? Bueno, llevamos tiempo y entonces llevamos trabajando muchísimo tiempo este tema, y yo no sé por qué está ahora. Este es el índice de nuestro proyecto. Nosotros hemos creado un plan de igualdad, pero yo no sé si me interesa mucho hablarles del contenido, que es un documento, porque me interesa más un poco ver el espíritu, cuál es la política que hemos seguido, cuáles son las actividades que hemos hecho en el centro con los alumnos, las alumnas, el profesorado. Y también un poco pues animar a seguir trabajando, ¿no? Me interesa más. Bueno, todos los proyectos, además, o muchos de ellos también, intentan estar imbricados con este proyecto que tenemos, Plan de Igualdad. Cristina trabaja patrimonio femenino, ahora lo contará, trabaja temas muy interesantes que están en conexión con nuestro Plan de Igualdad, el Plan de Convivencia, trata de reflejar eso. El plan de llevamos un plan también de ecología, que también trabajamos mucho en común con el tema nuestro de igualdad. Nosotros hemos hecho un proyecto que creemos que, bueno, que viene a abundar un poco el cómo trabajaba Cristina, cómo trabajábamos las dos, cómo entendíamos un poco que debía ser un plan de igualdad. Bueno, el espíritu está claro, queremos coeducar y analizar el sexismo es la manera, ¿no? El sexismo está en las aulas. Y yo me he puesto aquí, el sexismo es una enfermedad de transmisión social. Esto se lo cogí a una mujer a la que admiro mucho, que se llama Marian Moreno, que siempre que la escucho aprendo de ella, ¿no? Y ella decía que es una enfermedad de transmisión social y que también está en la escuela. Entonces la detectamos y tratamos de combatirla, ¿no? Bueno, pues no vamos a hablar de lo que ya venimos repitiendo, que la diferencia entre sexo y género, cómo muchas veces se confunde esa construcción que está encima del sexo. Y cuidado cuando hablamos también de igualdad, que yo quisiera decir aquí que, claro, hablamos de la dicotomía esta de género, hombre-mujer, pero cuando estamos hablando de igualdad hablamos de un respeto a la diferencia, porque la palabra igualdad tiene sus trampas también, ¿eh? Podemos caer en esa especie de feminismo de Estado, del que también viene desde el Estado, ¿no? Una política así como muy paritaria y muy del mismo rasero, pero el rasero patriarcal, ¿no? No. Es quizá un respeto a la diferencia. Y un respeto a la diferencia significa que somos seres humanos distintos, hombres y mujeres, o de otras diversidades sexuales, de todo tipo, de las que sean y quieran elegir libremente,
y que simbólicamente tenemos un universo alrededor distinto que hay que respetar y que hay que recoger. Yo entiendo que cuando en las aulas hacemos una educación de este tipo inclusiva, alumnos y alumnas levantan la cabeza y nos escuchan, se sienten identificados, ¿no?, con ese imaginario que les estamos contando, con ese universo del que les estamos hablando. Si no, posiblemente no. Bueno, no hay ni una sola ley educativa que no hable de la igualdad, ni una. Desde la Constitución Española, artículo 14, todas las leyes, LOE, todas, la ley de igualdad de hombres y mujeres, la ley contra la violencia de género, todas las leyes han hablado de la igualdad. Estamos obligados a tener un representante de igualdad en los consejos escolares que tenga unas funciones definidas. La inspección, por ley, debería basarse por los centros y velar por la igualdad y que se cumpla realmente en los currículums y que profesores y profesoras están trabajando la igualdad, en qué asignatura, cómo lo trabaja el centro, la inspección. Y si eso no se cumple, se está haciendo mal. Desde la ley. Entonces, cuidado, porque no es solo un trabajo transversal ni un hobby de cuatro, sino que también las propias leyes lo recogen, luego tenemos que hacerles caso, ¿no? Bueno, ¿cuál es la actitud que nosotras nos hemos encontrado ante el trabajo en igualdad? No ha sido muchas veces nada positiva, esto yo creo que también lo hemos recogido mucho. Ha sido poco receptiva, a veces, bueno, pues pensar tópicos como ya está todo logrado, ya está todo conseguido, son cuatro feministas, probablemente lesbianas, bueno, todo esto es típico tópico, no, perdón, pero es así. Y posturas defensivas como una guerra de sexo, ¿no? Esto no podemos, es verdad que decía esta mañana Amparo Tomé, bueno, la palabra necia oído sordo, es cierto, ¿no? Cuando se quiere trabajar en algo y uno está convencido de que debe trabajarlo, bueno, pues se sigue. Yo creo que hay mucho profesorado que al final te apoya, ¿no? Aunque haya probablemente mucho disidente, pero no es motivo para dejar de trabajar. La formación es básica también, formación en igualdad, yo la critico mucho. Creamos un equipo, analizamos el contexto de nuestro centro, ¿vale? Y luego hacemos un diagnóstico, que nosotros en el plan de igualdad que tenemos lo hacemos en tres niveles. Un nivel básico, intermedio y avanzado. Nosotros quizás estamos en un nivel intermedio ahora mismo en nuestro centro educativo, porque lo básico es, yo creo que ahora mismo nada más empezar, echar a andar, es analizar el lenguaje del centro y hacer actividades puntuales, los días puntuales, ¿no? Alrededor del 25 y del 8, ¿no? Y luego quizá el que particularmente el profesor o profesora quiere trabajar en su asignatura. Pero nosotras hemos hecho ya un trabajo mucho más allá, hemos trabajado muchísimo la igualdad a muchos niveles, llevamos muchos años trabajando, ya hemos revisado algunos de los papeles del centro, no todos, esta es la verdad. Hemos hecho muchísimas actividades concretas, tenemos un blog que ahora os enseñaré, que creó también Cristina y que lleva ya tiempo funcionando, aunque de vez en cuando lo tengamos ahí un poco paradillo, pero ya está llenísimo de material, muy interesante. Luego pues habría que revisar materiales, libros de textos, filtrarse a través de las acciones tutoriales, de las actividades extraescolares. En nuestro centro se hacen muchas actividades, el plan de acción tutorial trabaja, la violencia de género, hay talleres. Las actividades escolares también están dirigidas para trabajar muchísimo la igualdad. Hay charlas y talleres todos los años. Luego el papel del equipo directivo también es importante, porque son los que representen y lleven a cabo ese plan de igualdad, esa política que ya hemos creado, ese espíritu, ¿no? El nivel avanzado ya sería llegar al lenguaje a todos los niveles, escrito y hablado. Sería llegar a la biblioteca, todos los materiales, los libros de texto, cambiarlos, elegirlos, crear blogs si es necesario, si los libros de texto son obsoletos, no nos gustan, los cambiamos o creamos nosotros los materiales, que no es tan difícil. Llegar al plan de convivencia, llegar a los espacios utilizados en el centro, llegar y sobre todo también ofrecer una educación afectivo-sexual. Nosotros hemos adjuntado en el anexo un taller de arteterapia de una de las compañeras que trabaja también en nuestro plan de igualdad, porque creemos que la educación afectivo-sexual, la educación emocional a través del arte es importante. Ella ofrece esos talleres y los quiere llevar a cabo, ¿no? Bien, la biblioteca también, llegamos a la biblioteca, creamos una biblioteca coeducativa, la biblioteca de color violeta, ¿no? Y pedimos cantidad de material coeducativo que se señala como un círculo distinto y se puede hacer un itinerario coeducativo dentro de, para que los alumnos y alumnas puedan acceder a ese material. Bueno, nosotros tenemos una serie de materiales básicos para empezar en el aula y tenemos un blog que yo les he hablado de él,
que vamos a ver si esto funciona aquí, porque la 3G va un poquito lenta, pero que lleva muchísimo tiempo funcionando. Si quieres hablar un poquito del blog, a ver si se cae. Bueno, buenas tardes, gracias a todos y a todas. Por supuesto, gracias al Ministerio de Educación y al Instituto de la Mujer. Como bien ha dicho mi compañera, se habían realizado algunas actividades de manera anecdótica, ¿no? Siempre alrededor de la efeméride, pero llegó el momento de sistematizar todas las intenciones que teníamos con respecto a la coeducación. Y así surgió el Plan de Igualdad, es decir, como documento de centro y como realidad. De hecho, es una realidad. Claro, para iniciar, ¿no?, algo tan complicado como la igualdad en un centro de secundaria con una peculiaridad como tiene la ciudad de Melilla, con su alumnado multicultural, como bien ha dicho ella, teníamos que tener claro, sobre todo, desde qué punto parte. Y cuando se redactó el proyecto, pues yo tuve muy claro que tenía que escoger unas coordenadas de carácter antropológicas. Es decir, el documento, el Plan de Igualdad, se basó básicamente en muchos de los paradigmas de la antropología social y cultural. De hecho, uno de los elementos es tratar esa coeducación como trabajo de campo, con la observación participante, en este caso también, con una intervención muy directa, y realizar, o más o menos diseñar, una serie de categorías analíticas muy precisas. Luego, obviamente, nos encontramos con resistencias, siempre las habrá. Creo que nunca eso lo vamos a poder cambiar, por desgracia. Pero como también decía un compañero esta mañana, mientras no molesten mucho, yo también me doy por satisfecha. El plan lo coordina actualmente Elena, yo ahora me ocupo de otras cuestiones, pero nunca he dejado de trabajar la coeducación, ¿no? Dentro del plan de patrimonio cultural que también tenemos en el centro, pues también intentamos trabajar un poquito, sobre todo el sexismo lingüístico y el sexismo artístico, ¿no? La imagen de la mujer a través de una pedagogía museística, fundamentalmente, ¿no? Y aunque no podemos ver nada, ni el blog ni nada, es que no lo podemos tocar. Intentamos elaborar. Intentamos elaborar, sobre todo, una serie de materiales, no solo porque sean necesarios, sino también para demostrar que hay que hacerlo. No basta con trabajar dentro del aula nuestra materia, sencillamente. Hay que intentar elaborar una serie de materiales que podamos compartir, ¿no?, con otros compañeros, con otros centros y con otros profesionales. Bueno, de las actividades que hemos ido realizando estos años anteriores, algunas las he sacado de este blog que no podemos ver. Bueno, una de las más gratificantes quizá ha sido crear un corto, que además curiosamente tiene la misma música, esta canción de Hueco, que esta mañana ha utilizado otro de los centros. Bueno, pues creamos un corto con que participaron 200 personas. Participaron alumnado y profesorado, prácticamente todo el del centro, ¿no? Entonces, estuvo muy curioso, lo pueden ver aquí si pincho, seguramente no se va a cargar porque el 3G de mi iPad va muy lento, luego quizá mañana o en otro momento se podría acceder desde internet. Si ponen La violencia ni de letras ni de ciencias, que así se titula, pues bueno, fue muy curioso porque la participación del centro fue completa y además un amigo mío trabajaba, hacía animación por ordenador en Madrid y en ese momento estaba en la Escuela de Arte de Melilla. Entonces, tiene efectos animados, además, incluidos en el propio corto. Pues una chica dibuja un ojo en la pizarra y el ojo se cierra y se abre y llora. Y termina de una manera muy bonita porque ellos lanzan unos aviones de papel a la ventana y se convierten en palomas de la paz que salen volando hacia el otro lado, ¿no? Así termina, ¿no? Y hicimos una cadena humana que ficcionamos, que salía del instituto y que recorría prácticamente Melilla entera, casi todo el paseo marítimo, aunque en realidad era un montaje, ¿no?, porque no era tan larga. Pero fue muy larga y fue un sábado por la mañana, 50 o 60 personas allí, ¿no?, haciendo esa cadena humana. Hemos hecho cine club,
Durante un año hemos estado proyectando películas distintas, ahí tenéis arriba uno de los cartelitos que íbamos repartiendo boletines informativos. Hemos hecho Mujeres en el Jazz, en la Semana del Jazz, junto con la UNED, junto con la profesora Laura Cano de Lengua. Hemos hecho la exposición Cartas de Amor, que la trajimos de Galicia, de un congreso de un congreso de Avilés, que estuve yo, era una exposición gallega y me traje para trabajar los estereotipos a través de naipes, que demostraban distintas maneras del mal amor, de esa fallo del amor romántico, ¿no? Y que los chavales, además lo hicieron 15 artistas, ilustradores españoles, muchos dibujantes de cómics, entonces es muy gráfico, tiene unas imágenes preciosas y los chavales van viendo los distintos modos y maneras de violencia, a veces simbólica, ¿no? Sobre las comunicaciones, sobre la vestimenta, sobre, ¿no?, esas maneras de querer que muchas veces tienen los jóvenes y que son para ellos nocivas. Luego, pues aquí tenemos también uno de los blogs de Cristina, que es, ella trata los arquetipos en el arte y en la literatura de las Ofelia. Entonces, utiliza el personaje de Ofelia, ¿no?, para trabajar todo esto arquetipo. Ahora ella puede hablarnos un poquito de esto también, muy interesante. Ahí cuando presentamos nuestro primer plan de igualdad, que lo coordinó Cristina, lo redactó prácticamente ella y lo presentamos y está publicado, ¿no? Y de ahí pues hemos tomado prácticamente todo lo que ahora es nuestro proyecto Plurales, ¿no? Ella hizo Mujeres en el Renacimiento, hizo una exposición en el Hall. Aquí el año pasado hice yo, abajo la tienen, Las mujeres que escriben son peligrosas, tomado de un libro muy interesante que de las imágenes y las vidas se pueden tomar y fotocopiar y ampliar, y es interesantísimo para trabajar en panel doble, en cartón pluma y colgado del hall del centro sin demasiado coste, y muy interesante de trabajar. Ahí a la derecha tenéis el boletín de informando sobre la exposición de Cartas de Amor, ¿no? Bueno, han sido muchísimas las actividades que hemos ido realizando en el blog. Hay muchísimo material. Si ponen blog de igualdad Miguel Fernández Melilla, sale un blog que está llenísimo de contenido, llenísimo de contenido. Seguimos trabajando. Yo he cogido esta frase, ¿no?, que no sé cómo vamos de tiempo, Carolina, si ya tenemos que terminar. No, ahí va. Un poquito, bueno. Nosotros seguimos en ello, nos parece que el proyecto Plurales, bueno, que nos parece interesantísimo, sobre todo ahora estamos expectantes para la política de intervención y cómo se va aplicando. Si reivindicamos un poquito más, quizá de hueco, yo no me quejo porque creo que este trabajo de verdad es del tiempo de uno, personal y de todo, pero me estoy quejando un poco, ¿no?, porque realmente pues se nota, ¿no?, que nos hace falta más tiempo porque es un tema muy importante y nos parece que encontrarle hueco, yo por llevar un proyecto de coordinación de igualdad me quitan 2 horas de guardia, pero por estar todos metidos en el proyecto Plurales no nos dan ni 5 minutos, ¿no?, en el horario nuestro. Entonces yo creo que es que necesita tiempo y necesita espacio. Entonces es necesario que sea así, porque si no, si lo seguimos trabajando de manera transversal, si parece que el tiempo es casi lo estamos regalando, lo estamos prestando, ¿no?, pues yo creo que no le estamos dando la importancia que tiene, ¿no?, realmente, ¿no? Y desde el ministerio, pues debería haber alguien que realmente ejecutara eso de una manera que en los currículum, que en los cursos de formación hubiese un número de horas obligatorias de formación en igualdad, no sé, para tener trienios esenios, pues una parte que fuese formación en igualdad, que se revisaran los currículum de las asignaturas, que se revisaran los libros de texto, que se revisaran desde la inspección y desde la propia ley, que se dijera, los libros y las editoriales que llevan haciendo los mismos libros 20 años o 15 años o los que sean, que los contenidos, las imágenes, el lenguaje utilizado está obsoleto, no sirve, no nos sirve, no estamos las mujeres, yo no me veo representada. Entonces, que por favor haya un cambio en ese sentido real, porque podemos llenar, para hacer muchos planes de igualdad, llenar folios de contenido, de letras, sobrecargarlos, que exploten, pero de ahí a la realidad y a la práctica es otra cosa, y lo que queremos que es esto realmente funcione y sea algo real, ¿no? No algo que esté en un papel, ¿no? A mí no me interesa que esté en un papel, no quiero, ¿no? Bueno, creo que es una mirada que esta mañana lo decían Amparo Tomé y Nuria, que te cambia, es una manera vital ya de ser, de mirar las cosas. Aquí yo he utilizado un párrafo de un texto de María José Urzola, que empezó estos temas de coeducación muy pronto, diciendo que se convertirá entonces, si hacemos esto, en un espacio social donde las personas acudirían no a aprender cosas,
sino aprender cosas que les enseñen a ser personas. El respeto a la diferencia, ¿eh? Que las mujeres nos veamos ahí realmente reflejadas, ¿no? Y bueno, al final he puesto que si no funciona, pues un poquito de medicamento de este de Igualdina, que no hace daño y que no tiene efectos secundarios y que lo podemos tomar todos y todas, ¿no? Creo que es un trabajo precioso este que hacemos, creo que, bueno, que merece la pena incluso dar de nuestro tiempo personal y que por aquí va parte de la educación del futuro, ¿eh? Hay muchas leyes que se están cambiando constantemente. Es verdad que no nos hacen caso los profesores, no nos escuchan, ni Pepe Nacho Bert, ni nadie, pero es verdad que también va ahí, o sea, esa revolución pasa también por tener en cuenta la educación de las mujeres y de los femeninos, de la diversidad, pero de la mitad de la población que son las mujeres. Ese día yo creo que empezaremos a cambiar el mundo. Esta mañana lo ha dicho el señor de Noruega, un país no funciona si la mitad de su población no se traduce, no está ahí presente, ¿no? Pues estamos haciendo una educación completamente mutilada, estamos olvidándonos de gran parte de ella y de su espíritu, no estamos haciendo una verdadera educación, no la estamos haciendo. Vale, para coger la maleta e irse o trabajar en esto, que es un poco la opción que seguimos, ¿no? Bueno, Cristina, ¿quieres decir algo más? Yo me enrollo. Yo creo que ya está todo dicho. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Vicente Rodríguez, como ha dicho, y junto a mis compañeras, Nuria Caballero, María Dolores Pardo y mi director Jesús Ladrón de Guevara, somos los que hemos realizado el plan de igualdad del Centro de Educación Severo. No pasa nada. Bien, bueno, yo soy Jesús Ladrón de Guevara, soy el director del centro. Veis que nuestro proyecto cultural funciona porque estamos dos hombres y dos mujeres que se han quedado al fondo. Bueno, lo primero que quisiera agradecer tanto al Instituto de la Mujer como a la Dirección General de Política Social de Murcia es que hayan contado con un centro concertado. Nosotros somos un centro concertado y para este proyecto, y sobre todo que ese centro concertado haya sido el nuestro, el Severo Ochoa. También quiero agradecer a su director general, Leopoldo Navarro, su presencia aquí, ya que sabemos que tiene bastantes problemas en Murcia y que se está apremiando para volver. Muchas gracias, Leopoldo, por estar aquí. Bien, nuestro centro, voy a dar una pequeña indicación y le voy a pasar rápidamente la palabra a Vicente. Es que es la primera vez que trabajamos en un proyecto de este tipo, de estas características, aunque hemos trabajado en actividades también de igualdad, ¿no? O de coeducación, ¿no? Bien, tenemos proyectos con Cáritas, tenemos una red solidaria de alumnos que trabajan con Cáritas, trabajan con UNICEF, que se encargan de llevar a cabo el típico kilolata, que a la cooperativa, puesto que nuestro centro es una cooperativa, por cada kilo el centro tiene que aportar un euro. Y el centro, en este caso, hablamos de los socios, ¿no? Cuanto más kilos aportan ellos, más veces lo hacen y lo saben. Cuanto más kilos traigamos, más dinero le cuesta al profesor y entonces funciona, ¿eh? Funciona. Los 1000 y pico euros que se notan, funciona. Y también tenemos otro programa, otro proyecto que hemos iniciado este año, que es importantísimo, creemos que es muy importante. Nuestro centro, ahora cuando Vicente explica las características, también tiene ciclos formativos. Hemos iniciado este año una especie de programa Despega. Consiste en becar a los 3 mejores alumnos, cada uno de los ciclos que tenemos, con el apoyo financiero a las empresas para que pueda, aparte de hacer los 3 meses de la FCT, continuar 6 meses más aportando el 50% de los gastos a la empresa por tener a este alumno. Es decir, hemos puesto el nombre de Despega porque creo que en la situación que estamos de crisis, esto también va a los cargos de los socios. Y bien, está funcionando, lo hemos puesto este año. Los alumnos están muy ilusionados, lo que sí hemos visto es que también se han ilusionado tanto que han mejorado su rendimiento escolar. O sea, ellos mismos, algunos dicen, llego tarde, pero me gustaría estar, ¿no? Bueno, yo sin más dilación voy a pasar la palabra a Vicente. Ya lo único que voy a hacer es darle al dedo y que le da. Muchas gracias. Es la primera vez que tengo un director a mi disposición, pero bueno. Bien, lo primero, estaba hablando antes de que era un centro
diferentes, pues creo que nosotros somos casi más diferentes, porque somos una cooperativa, como dice, de enseñanza de los Garres, una pedanía de Murcia, aproximadamente unos 5 kilómetros. Está fundada en el año 1983 y actualmente tenemos 60 socios y socias. Contamos, como dice ahí, desde segundo ciclo de educación infantil hasta ciclo formativo de grado superior y bachillerato. Primer ciclo de educación infantil, en este caso es privada. Pensar que hay alumnos que entran con un año y prácticamente con 18, 19 o 20 años abandonan el centro. Es decir, hay alumnos que están 20 años con nosotros. Es una forma casi de influir mucho en su vida. Influimos, yo creo que bastante por esa relación. Entran con un año, dos años en guardería, aunque es privada, pero a continuación siguen con nosotros todo lo que es el siguiente ciclo de infantil, primaria, secundaria, algunos hacen bachiller y algunos siguen con el ciclo de grado superior. Actualmente, como dice, tenemos 1.316 alumnos, el porcentaje sale 55% de alumnos y 45% de alumnas, está más o menos así, pero yo creo que es un poco también fruto de la natalidad, creo que nacen más niños que niñas, creo, no lo sé. Bien, y en cuanto al claustro, tenemos 86 personas. Bien, la introducción que vamos a hacer aquí ahora es qué pretende este nuestro plan, y ahí tenéis que eliminar las situaciones de desigualdad, potenciar la igualdad de oportunidades entre alumnas y alumnos, erradicar todo tipo de estereotipos, y por supuesto, lo primero y principal, prevenir ante sus consecuencias. Para ello empezamos con un diagnóstico de nosotros de situación, qué características socioeconómicas había en esas familias de nuestra zona, puesto que no estamos en el centro de Murcia, aunque dependemos del Ayuntamiento de Murcia, es una pedanía, qué características tiene nuestro centro, la vigencia de roles, el uso sexista del lenguaje, el uso de los espacios y los tiempos, los materiales didácticos, y esas situaciones que podían darse de violencia de género. Bien, aquí es un resumen, no hemos puesto todas, pero la mayoría de familias de nuestra zona tienen de 2 a 3 hijos, la mayoría dispone de vivienda propia, y lo que sí es, ahí veis que la mayoría sí que tiene estudios primarios, muy pocos estudios medios y prácticamente por la zona que es estudios universitarios. Aquí hemos puesto unas características del centro. El claustro está formado por un 35% de profesores, 65% de profesoras. En infantil y primaria tenemos un 33% de profesores y un 67% de profesoras. En cambio, secundaria, bachillerato y ciclo, vemos que ya aumenta un poco los profesores al 52%, por aquello que habéis comentado todos, de que los ciclos parece que suelen ser más los profesores, y un 48% de profesoras. Tenemos un consejo escolar que prácticamente está al 50%, 47 hombres, 53 mujeres. Un equipo directivo que está formado en este caso con un 71% de hombres y un 29% de mujeres, aunque la directora de infantil y primaria es mujer, el director de la parte, digamos él, pero hay una directora. Y el consejo rector también es un poco... a ser cooperativa, tenemos un consejo rector, que es el que manda, que está formado por un 37% de mujeres y un 63% de hombres. En cambio, por ejemplo, los puestos de responsabilidad, como es la presidencia y la administración y finanzas, todo el dinero que movemos, lo llevan 2 socias. Presidencia es una socia, administración y finanzas, porque somos cooperativas, también es una socia. En cuanto al PAS, estamos exactamente al 50%, tanto hombres como mujeres, y en cambio en el AMPA pues ganan las mujeres el consejo que ellos tienen, su rector. Ahí tenemos unos resultados académicos, vemos que más o menos está estable. En cuanto al principio, parece que los hombres avanzan más en las primeras partes, pero cuando llegan a cuarto parece que hay un cambio sustancial y empiezan las mujeres a pasar por encima un 60% en los resultados académicos, las que titulan, frente a un 40% de los chicos. Es decir, suele haber al final, pese a que veis que los hombres en tercero están más altos,
pero parece ser que el cuarto, no sabemos todavía por qué, pero suelen abandonar, se lo dejan, y en cambio las mujeres titulan más y luego hacen bachiller y estudian carreras universitarias. Bien, en cuanto al punto 3, vigencia de roles, siempre lo hemos tenido el equipo de igualdad, lo desarrollamos en los ciclos, en la CCP, en los claustros, en la junta directiva de LAMPA, y todo, como dice ahí, para potenciar esa igualdad en toda la comunidad educativa. El uso sexista lo revisamos todo. Cuando empezamos, hace 2 años, vemos que utilizar siempre el término familias, estimadas familias, alumnos y alumnas, y revisando toda la cartelería, que también nos influyó por aquello que salió en un vídeo que ponía el director, tal, vimos que todo estaba bien, se renovó hace 2 años en inglés, pero nos sorprendió que había por ahí un pequeño lapsus que ponía sala de profesores. Ya visteis que, veis que rápidamente se llamó al equipo A y lo cambió y puso sala de profesorado. En cuestión de una semana estaba arreglado el tema y está todo como dirección, jefatura de estudios, secretaría y no hay ningún nombre de otro tipo. El uso de espacios y tiempo, ahora vais a ver una foto del centro, es muy grande, tened en cuenta todo lo que tenemos y no hay ningún problema en el sentido, como veis ahí, que los niños están sentados, las niñas, que no es que se juegue siempre al fútbol, a veces se juega al fútbol, porque si os dais cuenta la diapositiva que tenéis ahí, el centro es bastante grande como para tener 2 pistas deportivas, un pabellón, una cantina, mucho espacio libre, y no tenemos, gracias a Dios, ningún problema de que cualquier situación se dé. Es decir, si quieres jugar al fútbol se mete en el pabellón, y los que quieren jugar a otra cosa juegan, y los que quieren hablar, hablan, y los que quieren irse a la cantina. Entonces ese espacio problemático a la hora del recreo, que dicen que si uno juega y ocupa más espacio, digo que por nosotros no existe ese problema, porque nos ha costado nuestro dinero, pero tenemos bastante espacio. Los materiales didácticos, pues intentamos buscar libros de texto, pero ahí sí que es un tema que se nos escapa un poco, porque son las editoriales las que nos sirven un poco, esto es lo que hay, y al fin y al cabo, bueno, yo soy de matemáticas y lo que busco más son las fórmulas que ver fotos. Y bueno, esperemos que, parece ser que sí, se nota el esfuerzo que hacen ellos, y esperemos que sigan en esa línea. Y en cuanto a las situaciones de violencia de género, nosotros, como estamos siempre el plan de igualdad dedicado al centro, lo que estamos viendo principalmente si hay, cuando las hay, no creo que haya ido más de 2 o 3 a lo largo de todos estos años, suele ser acoso escolar, ¿no? Entonces, bueno, si estas cosas cuando se dan, procuramos arreglarlas lo más rápidamente posible. El plan de protocolo de acoso escolar, establecido por la Consejería de Educación, Universidad y Empleo de la Región de Murcia, para evitar que eso ocurra. Entonces, violencia de género tampoco vivimos allí, aunque la tratamos, después ya veremos, pero intentamos paliar lo antes posible cualquier tema que sea de acoso. Si esto más de 3, no creo que haya conocido. Sí, pero siempre cuando solo tenemos el mínimo indicio de un acoso, es decir, un padre, un alumno, o alumna, una madre, o quien sea, comenta a cualquier profesor, es decir, el plan de acoso escolar, el plan de protocolo, se pone en marcha el protocolo de actuación, para que todos los profesores del centro estén atentos a esta situación. Entonces se cogen alumnos, se habla con ellos, se activa. Hay que atajarlo desde el principio, porque si se deja, ahí sí que es problemático, no se puede dejar, es decir, hay que darle la importancia que tiene, que es mucha, investigarlo y realmente a ver qué ocurre en esta situación. Creo que ahí ese es donde hay que cortar desde el principio. Bien, en cuanto a los principios orientadores, tenemos ahí los que hemos puesto un resumen de nuestro plan de igualdad, respeto a la diversidad, el consenso, prevención, resolución pacífica de conflictos, solidaridad, concreción, innovación. Y aquí empezamos un poco a verlo. Este principio se basa en el reconocimiento de las diferentes situaciones de partida de hombres y mujeres.
el uso del lenguaje, introducir las distintas disciplinas, contenidos coeducativos en el currículum, fomentar el uso del lenguaje, sexto de discriminaciones, y el consenso, pues facilitar la participación de todas las personas. Si voy un poco acelerado, perdonad, es que tengo un vídeo final, y como es un poquito, 4 o 5 minutos, pues prefiero que veáis el vídeo, entonces enrolla medio menos, ¿eh? No por otra cosa. Bien, en cuanto a la prevención y resolución pacífica de conflictos, pues intentamos reconocer la incidencia de esas situaciones de discriminación y violencia que pueden tener lugar y enseguida pues proponer esas intervenciones alternativas que ayuden, como dice, a superar las dificultades. También garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el disfrute de todos los derechos económicos, sociales, culturales, etcétera, civiles. Y la concreción, pues bueno, sus objetivos expresarán con claridad los cambios que se pretenden conseguir en el centro. Necesitamos cambiar, como todos tenemos el mismo problema, no voy a incidir más, todos habéis contado el problema que hay, pues entonces nuestros objetivos lo que van a pretender es que se produzca ese cambio y entonces pues expresarlos allí con claridad y contar con las herramientas necesarias para permitir conocer y valorar los cambios. La innovación también ha de estar presente en todo el método de trabajo, en la búsqueda de soluciones, etcétera, obstáculos. Y aquí pasamos a ver los objetivos generales. Hemos puesto un resumen. El primero, incorporar el principio de igualdad, sobre todo, y el enfoque de género en el centro, que es el que nos corresponde. Y, por supuesto, colaborar con las instituciones, como la Consejería, el Ayuntamiento de Murcia, que también tiene su plan de igualdad, y todo lo que sea necesario para participar. Los específicos, hemos puesto un resumen, básicamente hablando, bueno, lo tenéis ahí escrito, sobre todo potenciar el deporte, la práctica del deporte. Tenemos un equipo de fútbol sala femenino que ha participado en todas las actividades que organiza el Ayuntamiento de Murcia. Tenemos otro equipo de voleibol femenino también que participa, y de béisbol. Es decir, que fomentamos todos con su uniforme para que no haya ninguna diferencia. Es decir, que a los hombres sí se les compra el uniforme, el pantalón y la camiseta y a ellas no. Todas van uniformadas y le ayudamos y fomentamos con los profesores y profesoras a que practiquen deporte. Y ya les repito, en esas tres básicas, pero tenemos béisbol, fútbol, sala, que les practican y el Ayuntamiento de Murcia, no sé si los demás ayuntamientos lo harán, ellos fomentan allí el deporte y entonces participan con ellos. Bien, las situaciones específicas para conseguir dichos objetivos los vamos a tratar generalmente en tutoría y con el Departamento de Orientación. Tenemos ahí sexo y género, roles sociales, juegos y juguetes sexistas, canciones que maltratan, también las estudiamos, lo que hay en los videojuegos, en los dibujos animados que suele también haber, cómo ayudar en las tareas domésticas y el cuidado de hijos e hijas, el lenguaje, que ya hemos hablado antes, la prevención, que es fundamental, y sobre todo ese tipo de violencia que se da en la publicidad. Para ello utilizamos una serie de días, aparte de todo el año, como veis, el 25 de noviembre, Día de la Violencia, el 8 de marzo, que está próximo, Día de la Mujer Trabajadora. Cada 2 años celebramos una semana de la ciencia porque nos cuesta, si vosotros os quejáis un poco de horas, las cooperativas damos 24 horas de clase a la semana y comprenderá, vamos un poco más asfixiados, y entonces la semana de la ciencia la hacemos cada 2 años porque no podemos hacerlo y entonces utilizamos para poner un hombre y una mujer de la ciencia. Hacemos 2 exposiciones, una dedicada a un científico y otra dedicada a una científica. Personajes con aniversario, el Día del Libro, se suelen leer libros de escritoras y de escritores. La Semana Cultural, que este año va dedicada a Grecia y a Roma, y me ha recordado lo que mandasteis del libro de Roma, bien, pues se va a utilizar también para ver esa diferencia. Y la Semana Profesional, esta ya se ha realizado, y este año, por ejemplo, hemos contado una conferencia de una mujer, premio de empresaria del año pasado en Murcia,
que ha dado una conferencia a los ciclos y bachilleres cómo formar su propia empresa, y ella, como ha sido pues, premio, ¿no?, se lo ha explicado a los alumnos de ciclos y de bachiller cómo se puede formar su empresa y cómo ella lo ha hecho, y con lo suficientemente bien pues, para merecerse el premio de empresaria en Murcia. Bien, las actividades, lo que hemos hecho, básicamente dividirlas en tres tipos. La primera está dedicada a expoeducación. Alguno ya os suena, porque algo más aburrido que una princesa rosa lo he visto por ahí también. Conocer las tareas del hogar, dedicada a infantil y primaria. Pensad que nosotros tenemos infantil, primaria, secundaria y ciclo. ¿Qué seré cuando sea mayor para primaria? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo las mujeres y los hombres en primer ciclo de secundaria? Y la de, bueno, mi austriaco alemán, aunque fui yo el que la propuse, pero no me dé muy bueno, Liz Meiner, supongo que será, que bueno, si la conocéis, fue la que en teoría descubrió la fisión nuclear y pasó totalmente desapercibida dentro del mundo científico, dentro de los premios Nobel. Y sí, al final de su historia le dieron premios, pero lo que es el premio Nobel no, aunque ella ha sido la que había trabajado junto con sus compañeros. La otra segunda parte la tenemos dedicada a la violencia de género, el amor es ciego, la violencia entre parejas. Esto ya está más dedicado a secundarias, son más mayores y tienen más capacidad de comprensión de estos temas. La máscara del amor, esto lo empezó el Instituto de la Mujer en Murcia. Yo fui el primero que hizo, bueno, primero de mi centro, que hizo esta parte de la máscara del amor. Ahora la comentaré porque viene después. Y seguimos con ella, desarrollándola en las tutorías de cuarto, y una camiseta y una razón contra la violencia de género, que esto ya se lo dedicamos a bachiller y a ciclos para que ellos trabajen sobre este tema. Luego hay otra que también me ha sonado antes, Mujeres Invisibles, que hemos puesto otra vez la misma, la de Meiner, Mujeres en la Historia, que tenéis, Mujeres en la Ciencia, que también las hay, Mujeres en la Literatura, que también las trabajamos, y Mujeres Empresarias, que también las hay. Entonces, nos dedicamos dentro de nuestras semanas culturales, semanas profesionales que las hacemos, pues a trabajar también esta parte de las mujeres invisibles. Aquí hacemos una ficha, la ficha actividades es vuestra, me parece, y bueno, la conocéis todos, objetivo, contenido, persona a la que va destinada. Una ficha normal y corriente para hacer la actividad y desarrollarla. Y lo que sí nos importa es que luego todo esto tiene que llevar un seguimiento y una evaluación. Si no lo hacemos así, y en ello estamos bastante el equipo implicado, hacer una evaluación inicial, que la estamos ya preparando, una evaluación intermedia y una evaluación final para valorar lo que hemos hecho, si merece la pena, que tiene que merecerlo, por supuesto, y que nos lleve a mejorar los puntos que se nos hayan quedado por ahí en olvido. Bien, todo eso lo tenemos que plasmar, queremos plasmarlo en una memoria final, donde tendremos que poner una introducción de que va, esos objetivos que hemos hecho de la evaluación, si se han conseguido o no, esos resultados, las conclusiones a las que hemos llegado el equipo, la propuesta de mejora que tiene que haberla, como he dicho antes, una vital, vital, tan vital que es por vida, ¿eh? Así estamos en la memoria final, como están los pobrecitos ahí sabiendo no sé lo que son. Que si no hay memoria no se olvida. Exactamente. Y luego, por supuesto, divulgarla. Intentaremos ayudar al Ayuntamiento de Murcia, a la comunidad, puesto que somos el centro de Murcia, pues, a divulgarla. Aquí tenemos actividades que hemos hecho, no vamos a pinchar ahora la parte de arriba donde pone ficha de actividades, salen las actividades que ya están hechas, en secundaria, en infantil, etcétera, actividades que veis. Sería siguiendo el ejemplo de la ficha que hemos puesto en prototipo, ya dándonos la emoción. Ya están hechas, pero para no alargar mucho, esas fichas de actividades las tenéis ahí. Aquí tenéis la que del 2009 creo que empezamos, la máscara del amor. La máscara del amor, eso es el libro guía, y al lado está El infierno de Marta, no sé si lo conocéis.
algunos lo conoceréis, Liciendo de Marta. Nosotros tenemos pues alrededor de 30 libros de Liciendo de Marta, entonces los damos a los alumnos en tutoría, no solamente para que se los lean en sus casas, sino para que los lean en voz alta, y a partir de ahí, esas tutorías se van trabajando este tema. Antes pues hacíamos los test, ahora parece ser que ese tema está un poco perdido, no sabemos por qué, porque había un curso, no sabemos, pero bueno, nosotros seguimos trabajando con ese tema, con los vídeos que disponemos, y lo que hace el tutor o la tutora, pues esas tutorías, ir hablando con ellos, viendo lo que pensaban antes de leer el libro y lo que piensan después de leer el libro. Claro, la mayoría de veces el cambio es notable. Y para no enrollarme más y dejar que actúen, bueno, nosotros desde el año 2004, el profesor que tenemos de música creó un grupo de teatro y de percusión, se llama Percusevi. Este grupo ha participado en el CREA Joven de Murcia, se ha llevado primero y segundo premio, se ha llevado también del Güero Vallejo de la Fundación Coca-Cola. Alrededor de 6.000 alumnos no han visto, bueno, han visto a él, a mí no, pero el grupo ha actuado en Murcia, en el auditorio de toda Murcia, ha ido a Bigastro en Alicante, a Orihuela en Alicante, próximamente va otra vez a Orihuela, Alicante, y lo que se ha hecho es resumir, este con percusión, resumir una de las bastantes obras que ha hecho, Ritmos de Papel, en esta, la parte que se dedica a violencia escolar, este vídeo, y este se, lo que se hace es se proyecta en las aulas para que a través de este vídeo pues ya empiece lo que es el debate de la violencia. A veces solamente se acaba hablando de violencia, pues eso, de acoso, y otras veces, cuando sobre todo cuando ya son mayores, se va llevando a todo tipo de violencia, si por racismo, si es de género, etcétera, porque ya les incita un poco a hablar del tema. Y sí, pues no enrollarme más, os dejo que veáis el bien, este video. Es un fragmento de una de las obras que es Ritmo de Papel. Todas las obras son ritmo de algo, empezamos con el Ritmo de los Tiempos, y este es Ritmo de Papel, que es unos niños que llegan al preescolar y terminan la ESO. Pues ya cuando están en la ESO, pues, ¿qué ocurre? Creo que a mí por lo menos no me dejen. Bueno, simplemente este es un fragmento de la obra, esta es precisamente la grabación que hizo el certamen de Coca-Cola del Premio Cuero, y hemos aprovechado, si alguien lo quiere ver y tal, está de todas maneras colgado en YouTube, se pone Acoso Percusivo, si lo queréis tener, está ahí. De todas maneras lo colgaremos también. Ahí vamos a dar tiempo. Lo tenemos porque es una obra de hace 2 años, pero siempre se la ponemos todos los años para que trabajen este tema, porque creo que lo expresa de una manera visualmente mejor que las palabras. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.